sido la mejor experiencia de mi vida. Fue algo increíble. Perdonar es tan difícil y cuando olvidar no sé. Mi problema era de que era la persona más ridículamente tímida que te puedes imaginar. Entonces yo cantaba para mí solo, en mi cuarto. Por un pedazo de cielo, mi Nicaragua se formó. Entonces yo cantaba, pero era ridículo. Pues miraba, me ponía en una esquina viendo hacia la pared, se le daba la espalda pues a la familia, cantaba un segundito y me iba. Yo le dije a mis padres, voy a ir a concursar, voy a ir a Panamá. Primero 5 que pasan a la siguiente etapa. Comencé con la primera audición en como estadio de béisbol y de ahí quedé seleccionado. Eran como 3 audiciones antes de pasar a la última audición, que es cuando ya se ve en televisión, que salí con John Secada, Mimi y El Gustavo. Entonces, una vez que ahí fui aceptado, que clasifiqué pues para el top 100 de Latinoamérica, ya con eso para mí era un logro increíble. Y luego, papá, bienvenido a Latinoamérica, Naira. Gracias. Sinceramente, es la mejor experiencia de mi vida. Todavía no me la creo que estoy aquí. La satisfacción de que yo vencí ese miedo, que era un miedo para mí súper grande, súper enorme. Yo, como te digo, por eso yo era una persona completamente diferente antes a como soy ahora, porque ahora soy más abierto, soy más extrovertido, soy más que no me dan penas pues las cosas, porque con el programa y todo eso me dio cierta autoestima, me impulsó pues ese tipo de cosas. Entonces, y saber más que todo que lo hice por mi cuenta, nadie me ayudó, al principio nadie me apoyaba y pude vencerlo yo mismo. Como que un amor a primera vista, pues desde que yo miro a todo el grupo bailando, yo empiezo a bailar con el Tepenáhual. Entonces yo entro primero al Tepenáhual y después entro a la universidad. Lo más difícil ha sido eso, convencer a la gente de que este es un proyecto cultural, turístico, que cambia la vida de las personas. Yo, por ejemplo, he visto casi 50 matrimonios en la salsa, gente que cambia totalmente. Lograr que esto se convirtiera en un virus y se contagiara toda Nicaragua ha sido como lo más importante. Por eso es que yo digo que no puedo parar, porque tengo que darle más a la gente. Mi mayor satisfacción es saber que ya tenemos un estudio. Saber que ya tenemos un estudio, saber de que a nosotros nos cuesta. Yo incluso ha sido motivo de discusión con mi esposa, porque yo le decía, antes yo estaba en ilusión y solo esperaba el salario y que me pagaran, y ya, ahora no, ahora yo tengo que buscar cómo esto se sostenga, cómo esto se mantenga, y eso te implica que vos tenés que dar lo mejor de vos, tenés que inventarte nuevas clases, tenés que inventar metodología y ver que la gente tiene resultados, porque la mejor publicidad es la gente.